Josué 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. Este sermón que les traigo hoy, mis hermanos, se llama Cerca de Jericó. Cerca de Jericó. Y obviamente el título tiene que ver con el texto del que voy a predicar. Y el título tiene que ver precisamente con la primera frase de ese verso número 15. No es menos importante el lugar donde estaba Josué. Es más, el lugar donde estaba Josué en ese momento te explica el por qué sucedió precisamente este acontecimiento tan especial que está narrado dentro del libro de Josué en tres versos que a mi juicio constituyen, vamos a así decirlo, una de las secciones más extrañas del libro de Josué. Porque el libro de Josué, que es la historia de cómo Josué, el sustituto de Moisés, que tiene que guiar al pueblo para tomar la tierra, pues pasa en el río Jordán y ya van a entrar a la tierra después que él envía unos espías antes y todo, pero te narra acontecimientos históricos, naturales, pero aquí tenemos un evento sobrenatural. Y el lugar en que estaba Josué explica el por qué sucedió este acontecimiento. Josué estaba, como bien lo dice la primera cláusula del verso número 13, ¿dónde? Cerca de Jericó. Estando Josué cerca de Jericó. Mis amados hermanos, ¿qué importancia podía tener esto? ¿Qué importancia podía tener? Bueno, si entendemos, mis amados hermanos, que Jericó iba a ser la primera ciudad a la que estaban llamados los judíos a tomar, entonces ya podemos ir entendiendo. Era el primer reto, era el primer desafío. No era fácil tomar una ciudad que además estaba fortificada, que tenía fuertes muros. Algunos de ustedes conocen la historia, ¿verdad? Es muy famosa la toma de Jericó, todas las vueltas que dieron, ¿verdad? Tocando las trompetas y todo esto. Fue, por cierto, una toma sobrenatural, porque los muros caen, incluso hay muchos cantos, ¿no?, que se han hecho acerca de esto, los muros caen. Fue Dios el que les dio la victoria, obviamente. Pero mi predicación hoy no tiene que ver con la toma de Jericó, tiene que ver con un momento de soledad de Josué, el caudillo, el líder que estaba llamado a guiar el pueblo de Dios para tomar esa ciudad de Jericó. Y era como para tomarle miedo a Jericó. Yo no hubiera querido estar, se lo confieso a ustedes, en el lugar de Josué, ¿verdad? A veces criticamos y obviamente merecen toda nuestra crítica los servidores públicos y los líderes políticos y los comandantes en jefe, sobre todo, ¿no? Que Josué era el comandante en jefe del ejército de Israel. Pero mis amados hermanos, no es fácil estar en el lugar de esas personas, ¿verdad? No es fácil estar en el lugar de esas personas. Las decisiones que tienen que tomar son decisiones bien difíciles. Yo trato de imaginar y ocupar el lugar y ponerme en los zapatos de Moisés, que fue el que estuvo antes de Josué, o de Josué, y la verdad que no era nada fácil. No era nada fácil. Por eso entiendo cómo podía sentirse Josué cerca de Jericó. La hora estaba llegando. Ya estaba por ocurrir la primera toma importante. Ya habían cruzado el río Jordán. Ahora tenían la tierra delante. Y ustedes recuerdan, porque hemos tenido predicaciones anteriores donde contamos el tema del tabernáculo y que estuvieron 40 años por el desierto con el tabernáculo, pero que estuvieron 40 años pudiendo haber estado mucho menos tiempo porque no quisieron entrar a la tierra cuando la tuvieron por primera vez delante de sus ojos. Cuando la vieron ahí delante, dijeron: No, espérate, no quiero, tengo miedo. ¿Recuerdan ustedes que Josué, el protagonista humano hoy de este texto, era uno de aquellos 12 espías que había enviado Moisés precisamente? ¿Recuerdan?
Y únicamente Josué y Caleb fueron los que dijeron, sí creemos que podemos entrar a la tierra. Pero eran dos contra diez. Dos contra diez. Los otros diez dijeron, no, la tierra está muy bonita. Es verdad que lo que se dice de que fluye la leche y la miel es verdad, hay abundancia. Pero no, los hombres que están ahí son más poderosos que nosotros. Hay hasta gigantes. Porque es verdad que había una raza ahí que eran hombres grandes, de los cuales uno de ellos después fue el que se enfrentó a David, ¿se acuerdan? Goliat. Eran hombres de enorme estatura. Y se han descubierto los huesos y todos de estos hombres. Era una raza. Y hay toda una serie de discusiones de dónde procedían. Si fueron los descendientes de aquella historia que nos habla el Génesis, que es un poco también misteriosa, de que los hijos de Dios bajaron y se unieron a las hijas de los hombres. Y tuvieron una descendencia un poco rara. Esto es un tema bien complicado. Y parece que sí, que estos descendientes, que estos gigantes, eran descendientes de esta historia rara. Y lo cierto es que 10 espías habían dicho que no. Y esto le costó al pueblo de Israel seguir dando vueltas por el desierto. Ya veíamos en una de esas predicaciones cómo Dios no abandonó a su pueblo, aunque su pueblo tuvo miedo de entrar. Su nube continuó guiando al pueblo, dando vueltas por el desierto. 40 años, un lugar pequeño geográficamente, incluso para andarlo a pie, pero ahí estuvieron dando vueltas y dando vueltas hasta que murieron todos aquellos que habían sentido miedo y que no quisieron tomar la tierra, excepto Josué y Caleb. Y ahora Josué era el nuevo líder, era una nueva generación, ya no eran aquellos que habían tenido miedo, los que estaban ahora con ellos habían todos nacido en el desierto. Es fácil nacer en el desierto, ¿eh? Pero sí, lo cierto es que todos habían nacido dando vueltas en el desierto, eran nómadas, pero ya llegaba el tiempo de dejar de ser nómadas. Llegaba el tiempo de ocupar la tierra. Pero ese momento, ¿verdad? Cuando ya lo tienes ahí, tú dices, espérate, llega el momento. ¿Me siento preparado? Nunca, evidentemente, nos vamos a sentir preparados. Yo creo que Josué, aun cuando tenía pruebas de Dios en su propia vida, no se sentía preparado humanamente. ¿Quién se siente preparado, verdad? Es fácil leer los libros de historia mirando hacia atrás, pero no es fácil ver la historia hacerse, ¿no? Y verla delante de ti. Josué, indudablemente, estando cerca de Jericó, tuvo que haber sentido dudas. Tuvo que haber recordado cuando él, siendo joven, fue espía y que había entrado a esa misma tierra. Pero ahora ya no era aquel joven. Ya le habían pasado unos cuantos años. Y ahora él se acordaba de cuando él, con su ímpetu de juventud, junto con Caleb, dijeron, sí, podemos entrar. Y la gente dijo, no podemos entrar. Ahora él, tal vez, ya le habían pasado los años, ya no era aquel joven impetuoso, y dijo, espérate, ya ahora la tengo delante. Yo no era el que decía que sí. Pues sí, tiene que ser sí. Josué y Caleb, yo y Caleb somos los más viejos ahora, y no podemos caer en lo mismo que cayeron los viejos de aquella generación. Tenemos que ir hacia adelante. Pero no era fácil. No era fácil. Y mis amados hermanos, por eso este mensaje se llama Cerca de Jericó. Porque esto que cuentan aquí sucedió cerca de Jericó. En ese momento cuando Josué se dio cuenta que ya había llegado la hora, pero seguramente, humanamente, aun cuando no se lo dijera más nadie, en su fuero interno, no se sentía preparado. Y fue en ese momento que sucedió lo que narra este texto. Y yo traigo hoy para ustedes, en este mensaje que se llama Cerca de Jericó, tres puntos para tratar con ustedes acerca de esto. Porque, ¿qué fue lo que sucedió cerca de Jericó? Bueno, lo primero que sucedió cerca de Jericó fue que Josué alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Mis amados hermanos, yo creo que aquí empieza el milagro. Cuando nosotros no levantamos la vista, y levantar la vista significa mirar al cielo, buscar de Dios. Cuando nosotros no hacemos eso y seguimos por esta vida sin darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que hay más allá de nosotros, de lo que nos trasciende, sino que andamos mirando hacia abajo, sin darnos cuenta, sin percibir que no somos nosotros, sino que es Él, entonces, mis amados hermanos, realmente vamos a ir de derrota en derrota. Pero cuando el desafío, sea grande o sea pequeño, nos hace a nosotros darnos cuenta de nuestra insignificancia, de nuestras limitaciones, y nos hace decir, espérate, que yo solo no me basto para esto. Yo no soy suficiente para esto. Con lo que yo cuento no es suficiente. Señor, cuento contigo.
alzo mis ojos al cielo. Josué alzó sus ojos, mis amados hermanos. A veces en esta vida tenemos que alzar los ojos. Yo no sé, mis amados hermanos, porque no conozco, los conozco a ustedes y los amo, ¿verdad? Pero no conozco tal vez a muchos que nos están viendo ahí. Pero aún a los que conozco que están aquí, yo no sé si ahora mismo tengan a un Jericó delante. Yo no sé si ahora mismo, y tal vez ni usted mismo lo sepa, si usted esta semana se va a enfrentar a un Jericó, ¿verdad? O si ya está en Jericó, si ya está dándole vuelta a la ciudad, puede ser. Pero mis amados hermanos, lo cierto es que cualquiera de nosotros tiene que echar sus peleas en esta vida diariamente. Por lo tanto, nosotros, al igual que Josué, podemos entender que nuestra fragilidad humana y nuestra insuficiencia, y va a llegar un momento, y qué bueno que llegue ese momento, cuando entendemos que tenemos que detenernos, espérate, stop, y qué hacer, levantar nuestros ojos al cielo. Es decir, Señor, ayúdame, me encomiendo a ti. La hora ha llegado, eso lo tuvo que hacer hasta Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, 100% hombre, ¿verdad? Allí estaba en el huerto, en Getsemaní, ¿verdad? Y allí él sabía que la hora había llegado. Y tuvo que hacer esa oración tan intensa que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Demostrado está científicamente que cuando un ser humano se encuentra en una agonía muy fuerte, un estrés muy fuerte, ese ser humano llega, su sudor llega a ser rojizo porque es sanguinolento. Hasta tal punto hay una tensión en él, que el Señor Jesús, aquella noche en el huerto dijo, Padre, la hora ha llegado. Si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta el Señor Jesús, mis amados hermanos, siendo Dios, dijo, si es posible, Padre, si existe una posibilidad de que yo pueda escapar de esto, si es posible, pero que no se haga mi humana voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y por eso fue como ves al matadero, que se hizo la voluntad de Dios. No había otra posibilidad de salvación. Únicamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, como dice el coro, se encuentra en Él. Pero Él fue como ves al matadero. Pero Él tuvo que orar y tuvo que encontrarse a solas en el huerto y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, mis amados hermanos, lo que tenía Josué por delante no era menos, ¿eh? Él era el comandante en jefe. Y tenían que tomar la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Ellos eran nómadas, gente que habían estado todo el tiempo dando vueltas en el desierto, viviendo en tiendas de campaña. Y ahora iban a tomar una ciudad amurallada. No tenían experiencia de guerra. Ellos se estaban forjando en el camino. Josué tuvo que pararse en seco y tuvo que alzar sus ojos. Mirar hacia el cielo, mirar hacia Dios, buscar de Dios. Tenemos que levantar la vista, mis amados hermanos. Puede ser que tú estés al enfrentar un Jericó o que lo estés enfrentando ya. No lo enfrentes con tus propias fuerzas, mi amado hermano. Busca de Dios, porque con Dios todo es posible. Así que levanta tus ojos. Hay textos en la Biblia que nos hablan de esta acción simbólica que significa levantar los ojos, es dirigirte hacia Dios. Isaías 49:18, por ejemplo. Dice Isaías, el profeta Isaías 49:18. Por cierto, Isaías utiliza varias veces esta frase. Esta es una de las veces donde dice, alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. Y de ellos serás ceñida como novia. O sea, no tengas miedo, ¿verdad? Porque te los vas a comer como si fuera una fiesta, como si fuera un pastel. Dice también el Salmo 3, verso 3, la frase alza tus ojos, es una frase que también se usa mucho en los Salmos, más tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, Salmo 3, 3, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Las situaciones y los retos de esta vida muchas veces nos hacen bajar la cabeza, nos ponen cabizbajo, pero mis amados hermanos, en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, no sigas con la cabeza baja. Levanta tu cabeza. Apóyate en el Señor. Es cierto que las circunstancias son difíciles. Es cierto que Jericó es Jericó. Es cierto que tomar la ciudad de Jericó se las trae. Es un desafío grande. 40 años antes tuvieron la posibilidad y no quisieron, porque no era fácil. Pero ahora ya no había de otra. Pero Josué alzó sus ojos. Y eso es lo que da lugar
a este suceso tan importante que para mí es uno de los sucesos más importantes en todo el libro de Josué. Que Josué, en ese momento, cuando estaba a punto de entrar a esa primera batalla, alzó sus ojos y no se apoyó en su propia prudencia, sino que se apoyó en Dios. Y volviendo al texto donde estamos, de Josué capítulo 5, estamos mirando el verso 13, apenas el primer verso, y mire cuántas enseñanzas estamos sacando. Lo primero que sucedió cerca de Jericó fue que Josué alzó sus ojos. Ahora, mis amados hermanos, el hecho de que Josué alzara sus ojos le permitió ver. Si tú sigues con la cabeza baja, si tú sigues triste, si tú sigues preso de tu propio estrés, pero eres incapaz de levantar tus ojos, no vas a ver. Y vas a seguir cegado y vas a ir a la derrota. Pero cuando tú alzas tus ojos a Dios, el Señor te va a permitir ver. Él te va a abrir los ojos y te va a permitir ver otro escenario, otra historia. Esto me recuerda, mis amados hermanos, un texto que está en Segundo de Reyes, capítulo 6. No se lo había dado a Brian, pero el Señor lo puso en mi mente, que tiene que ver con Eliseo. Ustedes saben, el sustituto del profeta Elías. Es interesante porque Josué fue el sustituto de Moisés, ¿verdad? Y Eliseo fue el sustituto del profeta Elías. Y hay una guerra que se narra en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, a partir del verso 8, donde dice que tenía el rey de Siria, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía la ciudad sitiada con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Lo cierto es, mis amados hermanos, que estaba rodeado Eliseo ¿de qué? De carros de fuego. De fuego. Mis amados hermanos, nuestra vista carnal, humana, no es capaz de divisar el escenario completo. Nosotros solamente estamos viendo lo que está delante de nuestros ojos. Pero citando al escritor del Principito, que es muy famoso: no se ve bien con los ojos, sino con el corazón. O citando al profeta que fue a ungir a David como rey, cuando le habían enseñado a todos los hermanos de David, ¿se acuerdan? Dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero, amados hermanos, nosotros muchas veces, teniendo a Jericó delante, solamente estamos viendo los muros fortificados y estamos viendo los gigantes que pueblan esa ciudad. Pero muchas veces somos incapaces de ver, porque no alzamos nuestros ojos a Dios, que Dios está con nosotros y que Dios nos apoya con su ejército celestial de ángeles. Y eso hace la diferencia. Pero Josué pudo ver, porque Josué levantó sus ojos para Dios. Y como Josué levantó
la vista y pudo ver. ¿Qué fue lo que vio? Vamos directamente a la visión ya. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, ahí está. Dice que vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿tú eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Acuérdense, Josué estaba en el asunto del conflicto entre los israelitas, que él estaba dirigiendo, y los de Jericó. Y de repente él dijo, a este no lo conozco, a este no lo había visto. ¿Este es de nosotros o este es de Jericó? Y este varón con la espada desenvainada le dijo, no soy ni del ejército tuyo ni del otro ejército. Porque como príncipe, dice el versículo 14, del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro a tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mis amados hermanos, cerca de Jericó sucedió esto, cerca de esa primera batalla crucial de tomar a Jericó. Josué alzó sus ojos buscando la ayuda de Dios y Dios le permitió ver. ¿Y qué le permitió ver? A un varón con una espada desenvainada, pero que no era un ser humano común y corriente. Era el príncipe de los ejércitos de Jehová. En otras versiones populares y modernas, usted podrá leer el comandante de los ejércitos de Jehová. O sea, Josué era el comandante en jefe de los ejércitos israelitas. Pero estaba viendo ahora delante de él a un varón que tenía la espada desenvainada y que no era de su ejército. Era el príncipe, era el comandante de los ejércitos de Jehová. Y bueno, obviamente la actitud de Josué fue la actitud humilde de rendirse ante él. Porque además, mis amados hermanos, y esto aquí hay grandes misterios también. Recuerden que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, antes de que naciera el Señor Jesús en Belén, ¿verdad?, en aquel pesebre humilde, Dios se había manifestado y se había revelado a seres humanos de carne y hueso a través de lo que los teólogos han llamado cristofanías. O sea, Cristo nació en Belén. Pero recuerden, como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que cada vez que alguien en la Biblia vio a Dios, a quien estaba viendo era el Hijo. Y en este caso, mis amados hermanos, estamos viendo un texto fascinante, un texto maravilloso, porque es el mismo Hijo de Dios que se revelaba antes de nacer en el Antiguo Testamento mediante el príncipe o el ángel de Jehová. A veces es difícil discernir cuando se trataba de un ángel que tuviera algún tipo de principado especial en los ejércitos de Dios, si era un arcángel, si era un querubín, un serafín, o si era este príncipe, el ángel de Jehová, que era el mismo Jesús. Pero en este caso, estamos convencidos que el mismo Jesús se le apareció a Josué. Por cierto, Josué y Jesús significan lo mismo. ¿Sabían ustedes, verdad? Es el mismo nombre. Y Jesús se le aparece. ¿Cómo sabemos que era Jesús y no otro ángel? Porque Josué se identificó. Y además de esto, Josué dice que se postra con su rostro en tierra y le adora. Recuerden, mis amados hermanos, por ejemplo, en el Apocalipsis, Juan, el que escribe el Apocalipsis, dos veces nos cuenta cómo, como decimos los cubanos, metió la pata. ¿Por qué? Porque dos veces Juan tuvo la intención de postrarse ante el ángel que le estaba a él revelando las visiones que le estaba teniendo. Y las dos veces el ángel lo cogió casi por las orejas, le dijo, levántate, que yo soy uno de tus consiervos y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Y Josué no tiene la pena de contarnos. A mí me encanta ver las cosas de Juan como ser humano en el Apocalipsis, ¿no? Los momentos en que mete la pata o que los cuenta, lo dice. Preguntas que le hicieron y no supo contestar. Y cosas así, ¿no? Pero es un ser humano en medio de visiones celestiales. Lo cierto es que el ángel que le está a él dando las revelaciones no era Dios, porque las dos veces el ángel le dijo, levántate. Yo soy uno de tus consiervos, adora a Dios. Pero en este caso, mis hermanos, este príncipe de los ejércitos celestiales, además de identificarse como el príncipe de los ejércitos celestiales, no le saca a él
de que estuviera cometiendo un error. No le dice, no, levántate. No, recibe la adoración de Josué. Josué adorando a Jesús. Jesús que vino a asistir a Josué en medio de la confrontación para darle ánimo, para decirle, tú no estás solo. Adelante, que no estás solo. Yo estoy aquí contigo. Estamos mezclados aquí con ustedes. Aunque los que te van a seguir a ti no nos puedan ver. Estamos aquí con ustedes. Y Josué se adoró y postró al Señor. Y el verso 15, que viene a continuación, nos dice cómo termina la historia. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo. Y esto nos recuerda, ¿verdad?, a Moisés también. ¿Te acuerdan? Moisés, a quien había sustituido Josué, cuando Moisés recibe su llamamiento allá en el monte Horeb, la zarza ardía, ¿recuerdan? Y Dios le dijo esto mismo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Lo mismo le está sucediendo ahora a Josué, porque el mismo Dios que estaba guiando a Moisés, estaba guiando ahora a Josué. Mis amados hermanos, volviendo a traer esto a nuestra actualidad, tú y yo, en estos tiempos del coronavirus, año 2020, años de incertidumbre, tiempos de incertidumbre, en los que ni los políticos más grandes saben qué pueden hacer. Hay confusión entre los que son líderes de las naciones. Imagínense nosotros, ¿no? Que somos seres humanos comunes y corrientes, que estamos abajo, en la base, ¿verdad? Si los que están encima a veces no saben qué hacer. Sin embargo, mi amado hermano, no somos tan comunes y corrientes. Porque tú y yo, supongo que sea así, servimos al mismo Dios a quien servía Moisés, a quien servía Josué, a quien servía Elías, a quien servía Eliseo, y Dios está presente. Y eso hace todas las diferencias, ¿verdad? Que cuando tú y yo nos sentimos con temor, cuando tú y yo podamos sentir estrés, como Jesús llegó a sentir estrés, como decíamos hace un rato, tú y yo tenemos en ese momento a Dios para refugiarnos en Él y recibir aliento de Él. Y tú y yo no estamos solos. Dios está con nosotros, mis amados hermanos. En estos tiempos tan difíciles, si ustedes buscan en las redes sociales, y bueno, por las mismas redes sociales tenemos que utilizarlas para la gloria de Dios, alguien verá mi mensaje, ¿no? También. Pero si usted se pone a explorar, se va a encontrar sobre todo no mensajes de ánimo como este, sino mensajes para atizar su incertidumbre, para atizar sus temores, ¿verdad? Y nos hablan de todo tipo de horrores. Y además de los terrores y miedos por las cosas actuales, te suman otras. Que si van a caer asteroides, que si van a caer meteoritos, que si va a estallar la guerra, que si, o sea, al escenario ya calamitoso que tenemos, le suman todo tipo de cosas. Y ni hablar de las conspiraciones, ¿eh? Hay todo tipo de teorías de conspiraciones. Y yo no ni quiero negar aquí que no haya conspiraciones, ¿eh? No quiero negar que hayan élites que estén fraguando, élites que están planeando a costa de nuestras vidas, que quieran experimentar con nuestras vidas. Yo no niego nada de eso. Yo lo que quiero decir es que en medio de todo este escenario, mi amado hermano, no se le quiten ustedes de su cabeza que Dios es el que más manda en este universo, que Dios es el que tiene la última palabra en este universo, que todas esas que tal vez son élites y que están fraguando planes, y que están experimentando nosotros, con nosotros, sin nosotros saberlo, ellos mismos no se mandan a ellos mismos. Hay un Dios todopoderoso por encima de esos hombres. Tal vez hasta alguno de ellos escuche mis palabras, ¿no? No sé, no lo sé. Pero quiero decirle, si alguno de esos que se cree dueño del mundo escucha mis palabras, lamento decirle que el único dueño del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jehová de los ejércitos, y que usted va a tener que rendirle cuentas a él también. No uso mucho ilustraciones aquí porque ya saben, soy cubano y los cubanos a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo y no es así, ¿verdad? Y soy pastor de una iglesia donde, aunque es una iglesia pequeña, es multicultural, donde hay diferentes naciones aquí, y sería de mi parte como cubano un abuso yo ahora convertirlos a ustedes a cubanos, ¿no? Ya es suficiente con que yo lo sea, ¿no? Pero, mis amados hermanos, para eso evito y trato, lo mío es convertirlo a Cristo, no a cubanos, pero si me pongo a contar anécdotas como cubano, aquí no pararía, y por eso no quiero abusar de ustedes. Pero
en un mensaje como este, que estoy hablando de una situación como esta, quiero contarles una anécdota de una vez que fui detenido en Cuba en el año 2014 y fui llevado delante de unos oficiales que tal vez pensaban que me iban a intimidar por su uniforme. Yo no era ningún militar, todo lo contrario, ¿verdad? Pero estos oficiales de alto rango, que yo no había visto jamás en mi vida, me dijeron, nosotros vamos a hablar con los que están detrás de ti. Asumiendo que detrás de mí, que yo había alguna conspiración y que yo servía a alguna élite o yo era un agente de alguna fuerza de inteligencia. Y yo le dije a este hombre mirándolo fijamente a los ojos, pues más le valdría que fuera la CIA o el Mossad los que están detrás de mí. Porque quiera que le diga algo, quien está detrás de mí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la hora ha llegado. Este hombre solamente pudo dar un piñazo sobre la mesa y salir. Porque yo le estaba hablando con la autoridad que tengo de parte del Señor. Mis amados hermanos, los hombres a veces se creen que son algo y no son absolutamente nada. Y todas estas fuerzas de inteligencia que puedan existir en este mundo, aún las más avezadas, aún el Mossad, es nada. Y obviamente quienes me dijeron esto delante de mí fueron entrenados por agencias de inteligencia especiales, ¿verdad? Como la KGB rusa o la Stasi alemana. Y ellos se creen a veces que por el hecho de que dominan ciertas técnicas y dominan ciertas cosas, pueden abusar de los demás seres humanos. Pero se olvidan que aquí el mayor poder en este mundo es el poder del Dios Todopoderoso, que se ríe y se burla a su antojo aún de las fuerzas de inteligencia y de las élites que se creen ser algo en este mundo. A ese mismo Dios a quien servía Josué, y ese mismo Dios que envió el príncipe de sus ejércitos para hablar a Josué, yo sirvo. Y yo sé que ustedes también le sirven, mis amados hermanos. Por lo tanto, lo que les voy a decir es algo poderoso, pero es real. Ustedes son más poderosos que cualquier élite en este mundo y que cualquier fuerza en este mundo que se crea que puede dominar el mundo a su antojo. Ustedes, seres humanos simples como yo y corrientes, pero que creemos en el Dios Todopoderoso. Dios está con nosotros y Dios se ríe de las fuerzas por más grandes que puedan ser en este mundo. Esta mañana antes de salir para acá me llamó un amigo mío, estudió conmigo en el preuniversitario, vive en la Florida, y él me llamó porque por estos días en Cuba hay muchos alborotos y cosas. Los jóvenes, jovencitos, 16, 17, 18 años, se han mandado a las calles porque están cansados. Y obviamente este amigo me llamó porque me dijo, Mario, estoy preocupado porque estos jóvenes quieren libertad, pero están luchando contra una fuerza más poderosa que ellos. Hombres que fueron entrenados por la Stasi, por la KGB, que se creen que los pueden dominar. Y en efecto, parece ser que en el escenario se están riendo de ellos. Y yo le conté esta anécdota que les he contado a ustedes ahora, a mi amigo. Yo le decía, todo lo que me estás diciendo es cierto. Esos jóvenes inocentes están totalmente sin fuerza para enfrentarse a esa fuerza política que lleva 60 años dominando ese país. Pero ¿sabes qué? Yo cuento con el Dios Todopoderoso que se ríe aún de las fuerzas más grandes de este mundo. Pero por supuesto, para eso uno tiene que, al igual que Josué, servir al Señor. Y en este caso, Josué se encontró nada menos que con el Señor Jesús, que mucho tiempo antes de nacer en Belén, fue a aparecérsele para darle ánimo y decirle, entra a la tierra, conquista la tierra, porque yo estoy contigo. Yo les he contado estas anécdotas como cubano que soy, pero por supuesto, mis amados hermanos, ustedes aplíquenla a su vida, aplíquenla a su contexto, aplíquenla en este año 2020 que va llegando a su final y que si hemos llegado hasta aquí, último domingo de noviembre, es solamente por su gracia y por su amor, porque ha sido un año muy difícil. No sabemos lo que nos traerá el 2021. ¿Será más fuerte que este? Todo el mundo tiene la esperanza que no. Todo el mundo tenía la esperanza en el 2019 que el 2020 fuera un año 2020, ¿verdad? Vista perfecta. Y ha sido todo lo contrario. ¿Qué nos traerá el 2021? No importa, mi hermano. No importa. No importa si es Jericó con sus gigantes y con sus muros. Dios está con nosotros y Dios nos envía su ayuda, sus mensajeros que acampan alrededor de nosotros. Que por cierto, yo me imagino en un cristiano enfermo con COVID-19, cómo
los ángeles, que además no tienen tamaño físico, porque los ángeles ustedes saben que no son físicos, por lo tanto pueden adoptar cualquier tamaño. Pueden aparecérsete como una figura gigantesca o pueden aparecerse microscópicamente. Y yo imagino en esos cuerpos los ángeles microscópicos batidos con esas cepas de esos virus. Es un espectáculo que viene mucho a mi mente, porque se están librando batallas en los niveles micro y en los niveles macro. Pero mis amados hermanos, Dios es el rey del universo, tanto de lo micro como de lo macro, tanto de lo espiritual como de lo no espiritual. Dios es el que manda. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Pero para esto, por supuesto, mis amados hermanos, tengamos un encuentro personal con Cristo. Levanta tu vista de en medio de la zozobra y de la angustia reinante y encontrarás a Jesús, que está ahí para darte la mano y para decirte, no estás solo. Y entonces, ojalá que tengas la misma actitud de Josué. ¿Cuál? Rendirte a sus pies, adorarle y decir, Señor, a ti me encomiendo, nada soy. Y si hasta ese momento no hubieras reconocido que eres un pecador, reconócelo. Reconoce que eres un pecador porque todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Estas verdades pueden ser reales para ti hoy, si estás aquí físicamente o si estás viendo este mensaje a posteriori. Después, Dios está presente y se ríe de las conspiraciones y se ríe de lo que las élites estén planeando. Dios rompe los planes de los hombres y nosotros servimos a ese Dios. Estamos a su servicio. A Él nos encomendamos. Amén. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por este día especial. Último domingo de noviembre del 2020. Ha sido un año difícil. Ha sido un año donde nos hemos sentido tomando a Jericó todo el tiempo. Y Jericó está difícil. Es una ciudad difícil. Pero gracias, porque como en los tiempos de Josué, tú estás presente. Gracias porque tú, oh Señor Todopoderoso, haces que levantemos la cabeza y te veamos. El príncipe de los ejércitos de Jehová sigue siendo el príncipe de los ejércitos de Jehová. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque el control de la historia lo tienes tú. No lo tiene un hombre, ni lo tiene una élite, y ninguna conspiración real o falsa tiene poder, porque tú, oh Señor Todopoderoso, tienes la primera palabra y tienes la última palabra. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, y a ti te servimos y encomendamos nuestras vidas y nuestras naciones, incluyendo Cuba, incluyendo España, incluyendo El Salvador, incluyendo Ecuador, incluyendo Nicaragua, incluyendo los Estados Unidos de América, porque tú estás por encima de todo, Señor, y tú amas mucho a este mundo, y tanto que diste a tu Hijo Cristo, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.